Muy buenas noches. Buenas noches, seguidores de actualidad. Les quiero pedir a todos nuestros seguidores que se conecten en este momento. Vamos a una transmisión que tal vez no teníamos previsto realizar en este mismo momento, pero creemos absolutamente importante que se haga. Por los momentos que estamos viviendo en Nicaragua respecto a la pandemia. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Y por aquí tengo a varias personas conectadas. Les quiero agradecer. Pero ¿saben qué? Les recomiendo que por favor inviten a sus amistades a esta conexión para que podamos conversar, que es lo que uno de los aspectos que más me interesa. Que conversemos. Este tema del COVID-19 nos tiene pues a todos los nicaragüenses y al mundo entero, vamos a decir esta palabra, en ascuas. Es decir, y lo digo así, pues muy buenas noches, Dino, Rolando Mántica, Joel Aníbal, ya compartimos, Dino, saludos. Sí, les pido por favor que compartan, porque en realidad nos hemos esforzado por darles a conocer esta información relevante que tenemos a continuación. Yo creo que por respeto a los que ya están conectados, les quiero dar a conocer de qué vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar acerca de la vacuna del Sputnik 5, que es un peligro, y así he titulado esta comparecencia y esta entrevista a la vez. El Sputnik 5 es un peligro para la humanidad y también para Nicaragua. Y quiero decirles, para iniciar esta presentación, que con el escándalo que hizo el presidente ruso Vladimir Putin de lanzamiento oficial de la vacuna rusa contra el coronavirus COVID-19, las alarmas se encendieron en la comunidad mundial, y eso debido a que, muy al estilo de los comunistas, anunció que la Sputnik 5 ya está lista para ser aplicada a cada ser humano del planeta. Bueno, nos quiso convencer con que la vacuna es tan segura que hasta se la suministró a una de sus hijas, como queriéndonos decir que si su majestad Putin fue capaz de vacunar a su hija, ¿cómo la plebe mundial podría desconfiar de la efectividad de la misma? Por otra parte, lo nombró Sputnik 5. Esto me llama mucho la atención, en clara alusión o alucinación, pues si quieres verlo de esta manera, de haber entrado a una nueva guerra fría, en la que una vez más Rusia se coloca como el líder mundial, no solo en tecnología, como cuando lo hicieron en la desaparecida Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, sino también en la ciencia médica. Para ellos esto es sumamente importante. Hoy aparece Putin, o Putin, como quieran llamarle ustedes, con sus aires mesiánicos, diciéndole a la humanidad: yo tengo la cura de la pandemia. Vaya. Pero para desgracia del dirigente ruso, esta época es más ordenada, pero sobre todo desde el más chiquito hasta el más grande tiene acceso a la información por medio de la internet. Y por aquí nos dimos cuenta que el famoso Putin, o Putin, nos quiere dar a Tol con el dedo. De eso no tengo ninguna duda, porque para mayor desgracia de los nicaragüenses, ese pequeñito país, que es el centro de América, tiene a un presidente que a su vez tiene a una esposa que se saben y se sienten representantes del Mesías de la Blanca Rusia. De eso no tenemos ninguna duda. ¿Cómo sabemos? Desde que llegaron al poder en 1979 se aliaron con los soviéticos. Recibieron todas sus armas, le siguen regalando o comprando armas, pero sobre todo mantienen una alianza estratégica que le conviene a Vladimir. ¿En qué? Pues este territorio, según denuncia reciente un medio español, no sé si ustedes vieron un reportaje especial, ese territorio nicaragüense es utilizado por los rusos para espiar a los Estados Unidos, para espiar a los nicaragüenses. No sé, ¿se vieron el reportaje de investigación? Tienen además una fábrica, un laboratorio de medicinas
que nunca funcionó, por cierto, el famoso Mechnikov, que sería la salvación de Nicaragua y de la región. Pues la verdad que no ha pasado nada hasta este momento con el famoso laboratorio. Pero como estamos en plena nueva COVID, guerra fría, y es como le voy a llamar en este momento, Rusia podría anunciar de un momento a otro que ya está fabricando la vacuna contra el corona en Nicaragua y que ya todos los pinoleros y flor de cañeros ya pueden estar tranquilos porque llegó el Papa Putin para salvarlos. Y la verdad que no estamos lejos de esto. Pues en diferentes oportunidades nos han dicho que ya están en pláticas con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de ese país. Resulta que los orgullosos representantes del gobierno sandinista hicieron el anuncio que un equipo de funcionarios estatales se reunió en una teleconferencia con el director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, un tal Víctor Trujín, y con el gerente del Instituto Latinoamericano de Biotecnología del Mechnikov, que ya lo mencionábamos, con sede en Managua, Stanislav Uiva, copia esos nombres, para coordinar el papel de Nicaragua en las vacunas rusas. Si pensamos bien, esta es una oportunidad de que su merced, Vladimir Putin, en realidad no creo que quiera desperdiciar. Porque esta es la nueva Guerra Fría y lo mejor de todo es que tengo a mano, diría él, pues tiene a mano los conejillos de India de Nicaragua, 7 millones más o menos, de Cuba más o menos 11 millones y de Venezuela 20, casi 29 millones. Es decir, a decir verdad, una nada especial, despreciable cifra de 47 millones de tercermundistas para ensayar su super vacuna. ¿Saben qué? Y es verdad lo que les digo, no es un chiste. No, es que esto hay que agarrarlo muy en serio. Porque ahora la gran pregunta es, ¿usted se va a dejar poner la Sputnik 5 cuando apenas han llegado a la fase 1 de sus experimentos? La OMS ya nos alertó que tengamos mucho cuidado. Pero bueno, nosotros, en este caso nosotros humildes periodistas que nos gusta leer e investigar un poco, fíjense que, y esto es lo que les quiero compartir a ustedes, y por eso esta comunicación tratamos de traducir el certificado de registro del MINSA de Rusia. Nos encontramos con una serie de peligrosísimas contraindicaciones y hasta peligro de salud y la vida de la vacuna. Lo que encontramos, quisimos interpretarlo a la luz de una especialista. Y por eso vamos a conversar esta noche con la infectóloga nicaragüense doctora Carmen Torres. Ella es experta en el tratamiento de pandemias. Tiene gran experiencia en el combate contra el ébola y el VIH en varios países de África. Hoy literalmente vive en el Congo, donde se ha presentado un rebrote del mortal virus del ébola. Empezaremos por lo general. ¿Cómo puede un líder mundial presentarle a la humanidad una vacuna que apenas está en su primera fase, doctora, bienvenida, en su primera fase de prueba? Muy buenas noches. Disculpe esta introducción, pero es que esto lo tenía atravesado aquí. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien, la información que hay de la vacuna Sputnik 5, básicamente es la siguiente. Todo proceso para la introducción de un nuevo medicamento en el tratamiento de los seres humanos tiene que pasar por un proceso de evaluación para poder ser certificado, es decir, que es apta para los seres humanos. Entonces, los estudios se dividen por fases. La primera fase, que es la fase experimental, que se hace solamente a nivel de laboratorio, y donde se confirma que el activo del medicamento o de la vacuna, o sea, los componentes,
son los adecuados y que esos componentes interactúan entre ellos, que no se destruyen entre ellos, sino que unen fuerzas, hacen sinergia para determinada patología, y esta patología pueda ser tratada en el laboratorio adecuadamente. Ahí solo se comprueba que el contenido del medicamento tiene las capacidades para resolver el problema de salud. Después se pasa a la segunda fase, donde estos componentes que se estudiaron por separado o en conjunto de manera individual, comienzan a ser fabricados, y pueden ser creadas tabletas o pueden ser creadas inyecciones. O sea, la manera de la presentación de estos químicos se hacen en la fase 2. En la fase 2 pueden haber pequeños pruebas, por ejemplo, 5 personas, 10 personas, para ver si una vez que se hace la presentación, si este pequeño grupo de personas tiene algún problema. Si este pequeño grupo de personas tiene un problema, eso les impide continuar a la fase 3, que es la aplicación del medicamento a grandes cantidades de personas, para previamente, este es el último paso, poderla lanzar directamente al público. Se conoce que la vacuna pasó por la fase 1, o sea, los componentes de la vacuna en sí fueron valorados y evaluados, y se encontró que esa combinación, esa proporción de químicos y de una parte de ellos están utilizando un virus que va a poder llevar una proteína que es la que va a atacar al coronavirus, y que una vez que lo ataque lo va a eliminar y va a producir inmunidad. Sí, doctora. Le interrumpo un segundo y me voy a la yugular aquí en esta pregunta. Si la vacuna está en fase de experimento, ¿debería en este momento ser utilizada en seres humanos? No, lo que sucede es que la vacuna pasó su fase 1. Tenemos información que la ejecutó la fase 2, o sea, conformó la vacuna con todos los ingredientes, que la aplicó a un grupo pequeño de personas, y que ese grupo de pequeños de personas, ellos han dicho de que no tuvieron complicación de ninguna clase, que fue altamente efectiva y que dio inmunidad, o sea, protege contra la infección del coronavirus. Lo que ellos no hacen, y eso todo el mundo lo tiene claro, es la fase 3. La fase 3 consiste en llamar a voluntarios en grandes cantidades, ¿verdad?, donde estas personas aceptan voluntariamente aplicarse la vacuna y observar cómo la vacuna actúa una vez que está en este grupo de personas que son voluntarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta fase 3, donde se tenía que aplicar a grandes volúmenes de personas para ver cómo es la reacción, no se dio. Según la información que hay, no, a este momento los rusos no han facilitado la información de la fase 2. No sabemos. Así es, doctora. Y tenemos, disculpe la información que tenemos, que Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido han puesto en marcha grandes inversiones. Ya hay 6 vacunas que entraron a la tercera fase de ensayo, pero Rusia no ha publicado, como usted bien lo dijo, ningún estudio o datos científicos sobre las pruebas que realizó de su vacuna. Sin embargo, en la página web de la OMS están publicados los resultados y estatus actual de cada una de las vacunas candidatas. Pero hasta ahora la vacuna rusa solo ha publicado la primera fase de ensayo y no la segunda. Acelerar los procesos, pues está bien. De cierta manera, lo que no vemos bien es que se salten todos los pasos, los procesos para tratar de impresionar a la humanidad sobre la eficacia de esta vacuna. Y lo cierto es que esto pone en peligro la seguridad de la población, doctora. Sí, cuando se analiza el prospecto de la vacuna, donde está establecido qué son los componentes químicos que lleva la vacuna en sí, ellos en este documento
que han publicado establecen parámetros y establecen las reacciones adversas y establecen las condiciones para poder aplicarse. La primera condición que ellos ponen es que las personas tienen que ser mayores de 18 años y menores de 60 años. También establecieron de que las personas que se fueran a poner la vacuna no deben padecer enfermedades de ninguna naturaleza. Eso quiere decir personas que tengan problemas o hayan tenido problemas en el pasado cardíacos, que tengan problemas neurológicos, o sea, que hayan padecido o tengan alguna afección en el cerebro, desórdenes hormonales del cerebro, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Sí, doctora, quiero interrumpirle un segundo porque voy poco a poco entrando a eso, porque estos son parte de los hallazgos que habíamos encontrado en nuestra investigación, que por cierto lo que hicimos fue llamarla a usted para que interpretara desde la luz de su conocimiento científico como infectóloga, que tiene ese ejercicio constante en este asunto de pandemias. En la traducción nos encontramos con una serie de datos, como por ejemplo, que esta vacuna debe ser suministrada solo a personas de entre los 18 a los 60 años. Y doctora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los menores de 18 años que se contagien del COVID-19? Y para mí lo más grave, con los pacientes mayores de 60, que como sabemos hoy día, es esta una población más vulnerable al impacto del COVID-19, doctora. Bueno, precisamente esas condiciones de que ellos están imponiendo sobre la vacuna no le permite a la vacuna ser utilizada por toda la población. Especialmente, digamos, donde la población mayor de 60 años es la población más grande. Por ejemplo, en los países europeos, su población de 60 años es mucho mayor que la población de jóvenes. O si nos vamos a países como América Latina, donde la población de jóvenes, que son los comprendidos entre los 0 años y los 18 años, es la población más grande. Entonces, ya hoy en día sabemos que el coronavirus afecta por igual a los jóvenes y los está matando. Produce complicaciones mucho más serias que las complicaciones en los adultos. Los niños desarrollan un síndrome autoinmune, que es la enfermedad de Kawasaki. Y los poco mayores de 10 años también están presentando complicaciones severas que lo lleva a la muerte. O sea, el coronavirus está creando una serie de síntomas y signos y manifestaciones de enfermedad que son irreversibles con los tratamientos que tenemos actualmente. Sí, doctora, a esto hay que sumarle hechos concretos como el siguiente. Estábamos esperando una nueva oleada de contagio en Nicaragua y por consiguiente una nueva cifra de muertes. Frente a esto, pues ya escuchamos que el gobierno de Nicaragua ha dicho que está interesado en fabricar o adquirir la vacuna para curar pues la enfermedad en Nicaragua. Pero también dentro de estos datos encontramos que la vacuna no puede ser suministrada a diabéticos, usted lo mencionaba, le sube el azúcar, hipertenso, a los hipertensos pues le sube la presión. Hay una serie de personas de patologías en Nicaragua que la sufre una importante población. Por ejemplo, en Nicaragua el porcentaje de diabéticos es altísimo. Me gustaría que usted ahondara un poco más en qué tipo de personas o con qué tipo de personas que tienen determinados tipos de enfermedades no podrían ser vacunados con la vacuna que tanto está anunciando también el gobierno de Nicaragua. Bueno, precisamente de eso se trata esta vacuna. Ellos en el prospecto dicen que todas las personas que tengan antecedentes médicos o familiares, por ejemplo, que tengan la tendencia o ya manifiestan enfermedades, no pueden recibir la vacuna. Por ejemplo, todos los desórdenes hormonales. ¿Qué quiere decir eso? Hay mujeres o hombres que por determinada enfermedad tienen que recibir hormonas. Por ejemplo, algunos cánceres de próstata se les dan hormonas para controlarlo. En las mujeres se les dan hormonas para controlar otros procesos. Por ejemplo, mujeres con ovarios poliquísticos,
en fin, una cantidad de patologías. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que todo este grupo de población no puede ser vacunado. Bueno, esto realmente es grave, doctora, porque como le decía, en Nicaragua tenemos estadísticas muy elevadas de personas que padecen de diabetes, de hipertensión, que tienen problemas de glaucoma, porque se les puede afectar la visión. Y según pues lo que afirman los mismos rusos, esta población no puede aplicarse la vacuna. Apenas se han probado y en personas sanas, 100 vacunas en personas sanas allá en Rusia. Y en Nicaragua nosotros tenemos una población enferma. E incluso, pues tengo entendido, doctora, que el lupus también está contraindicado. Quiero decir que no se le puede aplicar esta vacuna, según dice el mismo documento de los rusos, a los que padecen de lupus. Tenemos entendido que el presidente Daniel Ortega padece del lupus, o sea que ni el presidente va a poder ponerse la vacuna rusa, ni digamos Gustavo Porra, porque yo lo veo que es un gordito de la Asamblea Nacional, debe estar hipertenso, va a poder ponerse la vacuna rusa, ni un montón de viejitos que son los que continúan gobernando en Nicaragua. No se meta usted en este tema político, pero por ejemplo, a ver, el tema del lupus, doctora, ¿podrá un paciente de lupus ponerse la vacuna rusa que tanto están anunciando? No, el prospecto dice que todas las personas que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus, no pueden obtener la vacuna. Por eso dice el prospecto, los que tengan antecedentes familiares, o sea, si yo digo que mi papá, mi mamá, mi abuelita tuvo lupus, yo tengo una alta probabilidad de que voy a desarrollar lupus en algún momento de mi vida. Entonces, no puedo ser candidata a que me apliquen esta vacuna. ¿Cómo no? Por consiguiente, pues, definitivamente el presidente Ortega no puede inmunizarse con la vacuna rusa, va a tener que esperar a que se apruebe la vacuna de los británicos o la de los norteamericanos, pero hasta este momento la rusa tiene demasiadas contraindicaciones. Y en nuestra investigación, en la que usted también nos acompañó, porque yo le compartí algunos datos, doctora, y usted desde su conocimiento nos ayudó, aquí estábamos hablando también de aquellas personas que tienen problemas y alteraciones con el sistema endocrino, los que padecen de artritis, diabetes, enfermedades del colágeno. ¿Qué más nos puede decir? Hígado, riñón, tiroides, ¿quiénes más no pueden ponerse esta vacuna? Reitero para nuestra audiencia, estos datos que estamos compartiéndoles los sustraímos, los extraímos del documento oficial del MINSA, digamos, del Ministerio de Salud de Rusia. Doctora, ¿es verdad todo esto? ¿Los pacientes que padecen todas estas enfermedades? Sí, ellos están siendo bien específicos que todas las personas que estén en riesgo de padecer esta enfermedad o ya la padezcan, por eso se llamamos antecedentes familiares, porque el antecedente familiar da una probabilidad de riesgo de que existe esa enfermedad en algún momento de la vida de la persona. Entonces ellos dicen que no se puede aplicar. Pero eso es mucho más preocupante, porque la vacuna no solo está excluyendo a las personas que tengan enfermedades crónicas, no importa de qué naturaleza sean, autoinmunes o no, también está excluyendo a una población que tiene derecho a su salud. Y entonces, como dice que todos aquellos desórdenes hormonales no pueden ser compatibles con la vacuna, a nivel mundial tenemos una población que cada día crece más, que son las personas transgénero de hombre a mujer. Que según tengo entendido es el 5% de la población mundial, doctora. Sí, es una población muy grande y cada vez va aumentando esta población. ¿Qué pasa con la población transgénero si se aplica esta vacuna, doctora? No se la pueden aplicar porque ellos dicen específicamente que desórdenes hormonales no pueden recibir la vacuna. Ellos, a ver, explíquenos bien, perdone que le interrumpa. El tema con la población transgénero es que para poder
sufrir las transformaciones en su cuerpo, porque el transgénero lo que busca, si es hombre, adquirir el cuerpo de mujer, y si es mujer, adquirir algo, algo del físico de hombre, y para ello tienen que ir a un procedimiento. ¿Qué es lo que se tienen que aplicar normalmente? Bueno, ellos lo que reciben son tratamientos hormonales. Los hombres, para conservar una voz femenina, que no tengan vellos en la cara y que tengan el componente femenino de su cuerpo. O sea, que no sean las ni los rasgos ni la estructura muscular ósea de un hombre. Se les dan hormonas para que ellos vayan modificando su cuerpo, desarrollar caderas, pechos, etcétera, para que ellos, su identidad sea completada con la presentación física. Lo mismo sucede en las transgéneros, que son mujeres y que quieren ser hombres. Entonces ellas toman hormonas para ir desarrollando todos aquellos aspectos físicos de un varón: barba, una estructura ósea más ancha, más gruesa, más muscular, cambios de la voz. O sea, ellos reciben cantidad de hormonas para hacer este cambio. Entonces, ¿qué dice el estudio? Al aplicarse hormonas, ¿qué pasaría con la salud de ellos? Si ellos usan las hormonas y se aplican la vacuna, hay una cantidad de reacciones adversas que están establecidas que la vacuna va a producir, y el más importante que ellos refieren es que va a haber un shock anafiláctico y va a conducir a una condición médica que nosotros llamamos edema angioneurótico. Esto quiere decir que la persona va a sufrir una reacción igual como cuando recibe algo que le produce una alergia, pero es a un nivel superlativo y puede producir la muerte de la persona en cuestión de minutos. Ellos dicen que la vacuna debe, primero, la persona tiene que ser evaluada médicamente, se le tienen que hacer varios exámenes de sangre, de química sanguínea, incluso tenemos que mandar a hacer radiografías de tórax, porque si tuvieran tuberculosis y se le pone la vacuna, los va a matar la vacuna. Entonces, el edema neurótico es una emergencia médica que, aún teniendo los equipos de resucitación en una emergencia, muchas veces no nos da tiempo para revertir esta condición. Y ellos dicen que la evaluación médica es obligatoria, mandatoria, previo a aplicarse la vacuna. En el día que se va a aplicar la vacuna, tiene que ser hecha en la emergencia del hospital y la persona tiene que esperar 30 minutos observándola en caso desarrolle esta reacción alérgica que nosotros llamamos edema neurótico, que le puede provocar la muerte. Doctora, quiero ver si estoy entendiendo bien. Me está diciendo que para el simple hecho de aplicarse una vacuna, estamos acostumbrados a que cuando nos van a poner una vacuna, simplemente nos dicen, a ver, subite la manga de la camisa y te vamos a poner la vacuna contra el sarampión, contra cualquier otro tipo de enfermedad, que simplemente se hace el proceso. Pero en este caso, con la vacuna rusa, con la Sputnik 5, me está diciendo que hay que hospitalizar primero durante un tiempo de 30 minutos mínimo al paciente para observar qué reacción va a tener una vez se le aplique. Recomiendan que la aplicación de la vacuna tiene que ser intrahospitalaria en la emergencia y el paciente tiene que esperarse 30 minutos para ver si no desarrolla una reacción adversa. Y la reacción adversa más grave es el edema angioneurótico. Vaya, pero este sistema, por lo que veo, es poco comunista, poco cristiano, es decir, poco socialista, poco cristiano, porque ¿quién? Ahora me estoy preguntando, ¿quién va a poder pagar una hospitalización de 30 minutos, una evaluación médica? Porque eso también tengo entendido que hay que hacer una evaluación del historial médico de la persona para saber si está apta para ponerle la vacuna. Pero ¿qué es esta locura a la que nos estamos enfrentando, doctora Torres? Los pacientes tienen que ser valorados por un médico y le tienen que mandar varios exámenes de sangre.
de química sanguínea para establecer que no tiene problemas en los riñones, que no tiene problemas en el corazón, que no tiene problemas, digamos, de órganos sistémicos. Eso implica hacer radiografías, ultrasonidos, química sanguínea y resonancia, porque hay que asegurarnos que el cerebro no tiene procesos de cáncer, no tiene problemas de irrigación venosa, o sea, que no tengan aneurisma, o sea, una cantidad de complicaciones. Los pacientes deben de ser evaluados médicamente como que fueran a ser sometidos a un proceso quirúrgico de alta especialidad. Y este requisito de hacer las evaluaciones médicas, alguien va a tener que pagarlas. O las paga el gobierno o las paga la persona de su propia bolsa, para tener todos los resultados de estos exámenes, para saber si es apto para recibir la vacuna. Pero por lo que estoy viendo, por lo que le estoy escuchando, doctora, para ser apto de esta vacuna se necesita plata, y la población nicaragüense es pobre, el segundo país más pobre de América Latina, la gente no tiene ni empleo, pero ahora con el COVID, y me parece una soberana locura a lo que nos está metiendo en este momento el gobierno. Ya no solo no nos mató, y nuevamente, doctora, aquí la quiero dejar porque no quiero que ustedes se metan en temas políticos. Aquí no solo nos mataron en el 2018, en abril del 2018, no solo nos encarcelaron, no solo nos exiliaron, sino que ahora nos están queriendo vender meter la guayola de una vacuna que solamente gente superpoderosa puede ponerse en términos económicos. Pero que además de eso, veo a Nicaragua, que un país en el que ni siquiera hicieron las pruebas del COVID-19, porque no sé por qué razón, porque las habían donado, pero no se la hicieron a la gente. ¿Crees que la gente la van a someter a todo este proceso para poder a ponerle la tal vacuna rusa, que además de eso no está ni siquiera probada? Y quiero, doctora, antes de hablar, quiero que leamos un poco comentarios que nos están llegando. Aquí tengo a Luz Miro. Veamos, dice, vamos a hacer la vacuna en la Mechnikov, la vamos a dar a conocer por medio del satélite de última generación del régimen y la vamos a exportar en barcos que saldrán por el Gran Canal. O sea, es algo irónico. Karina Salinas, no hay que vacunarse porque si no seremos conejillos de prueba y después las consecuencias serán a corto y largo plazo. A Antonio Buc, sencillo, con lo que dicen aquí. Esta vacuna viene aquí para simplemente hacer los ensayos. Eso es lo que yo estoy creyendo, porque aquí está el otro tema, y este es un tema político que yo quiero mencionar, y es que los compromisos políticos, ideológicos que tiene Nicaragua, que tiene Rusia, que tiene Venezuela, tienen que pagarse en algún momento. Y en este momento, como Vladimir Putin quiere aparecer como el salvador, el mesías del planeta, pues es el momento de cobrarle a estos países que consuman 47 millones de habitantes entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, pueden ser conejillos de India. Elisa dice, mierda, es más grave y peligrosa la vacuna que la enfermedad. Así es más peligrosa la vacuna que la enfermedad. Para los que se están conectando en este momento, el comentario que estamos haciendo lo hemos hecho en base a la traducción del documento oficial de Rusia, que se lo vamos a publicar en nuestras redes. Y ahorita, en base al análisis de la experiencia que tiene la doctora Torres, que es una experta en el tema de pandemias, que es contratada por organismos internacionales para poder enfrentar el ébola en diferentes países y el VIH. Entonces, es más grave la cura que la vacuna. Bueno, está el tratado que está prohibido. No sé de qué tratado me estás hablando ahorita, pero yo digo, tal vez me escribí de qué me hablaba. Yo digo que es para desviar la política, dice Spamela. Puede ser perjudicial para muchos. Que la apruebe el gobierno con su familia primero. Buena idea. Y la tal OPS y la OMS permitirá esta estupidez, dice Yadira. De vacuna, qué tremendo está este asunto. Lo que sí les quiero decir, para los que se están conectando en este momento, es que la OMS le está diciendo al mundo entero en este momento que no recomienda que se utilice esta vacuna
porque apenas está en su primera fase. Y Putin, por su guerra fría, su nueva guerra fría que se está inventando porque quiere colocarse como el líder mundial, ahora nos está diciendo pues que ya está todo probado y que hay que hacerlo cuando apenas está en la fase 1. El tratado internacional que prohíbe experimentar en seres humanos es el de Helsinki. ¿Qué dice este tratado, doctora? La Declaración de Helsinki es un documento que la Sociedad Mundial de Médicos comenzó a gestionar después de la Segunda Guerra Mundial. Esto surge porque durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes hicieron experimentos de toda clase con seres humanos. Entonces, para evitar que a futuro volviera a suceder este tipo de situaciones donde seres humanos murieran por medicamentos, intervenciones quirúrgicas, por cualquier medio, se hizo la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki dice que todo procedimiento, todo lo que conlleve a que los seres humanos ingieran, se inyecten, se coloquen en la piel, deben de ser adecuadamente informados, se les debe dar toda la información posible en relación al producto médico que se intenta probar. Que este producto médico tiene que haber sido evaluado y llenado las condiciones mínimas de seguridad para ser aplicado en seres humanos. Además dice que se les debe de dar un consentimiento informado, escrito, con toda la información del producto químico, y ellos voluntariamente aceptan y firman este documento donde ellos aceptan la responsabilidad, porque en el documento se les explica de las posibles consecuencias negativas que puede tener la aplicación del documento en sí, y ellos aceptan las complicaciones. Y el grupo, la compañía o el médico que esté entregando este producto para probar en humanos, se hace responsable de todas las consecuencias negativas que puedan surgir en la persona. Por consiguiente, Rusia en este momento, doctora, está violando el tratado de Helsinki al lanzar al mercado mundial, al decirle al mundo: tomen mi vacuna, pónganse mi vacuna, porque esta es la salvación del mundo. Literalmente estaría violando este tratado, doctora. No está cumpliendo con la Declaración de Helsinki, porque la declaración es bien clara. O sea, todas las personas que quieran ponerse esa vacuna de manera voluntaria, se les debe entregar un documento donde estén todas las cosas negativas y todas las cosas positivas del producto, y un compromiso por parte del que le aplique la vacuna de hacerse responsable de todos los gastos médicos y de todos los medicamentos que puedan ser necesarios usar para revertir las reacciones adversas. ¿Cómo no? A todas luces, pues entonces está una violación a los derechos humanos, y la verdad que en la historia se sabe que solo los grandes asesinos experimentaron en seres humanos. Y yo le voy a dar una recomendación: si su familia es sandinista, si su familia es zapa y es diabética y es asmática, o tuvo cáncer o tiene cáncer o enfermedades crónicas, no vaya a ponerse la vacuna, porque esto no tiene que ver con un asunto político. Aquí estamos haciendo un análisis real, un análisis objetivo del problema que está presentando la gran propuesta de Vladimir Putin. Y esto que no le di lectura a todo lo que anteriormente me había dicho usted fuera de esta entrevista: las personas que han padecido que tienen accidentes cerebrovasculares o derrame, ataxia, Alzheimer, que son bipolares, esquizofrénicos, los que han tenido infartos, inmunodeficiencia primaria, lupus o enfermedades autoinmunes, enfermedades pulmonares, neumonía, asma, enfisema, también necesitan, solicitan cumplir una norma médica de emergencia para su aplicación. Toda esta población que les acabo de mencionar no puede aplicarse la vacuna. Doctora, eso fue lo que usted me dijo. Y fue lo que leyó del documento y tradujo el documento original. Eso está en el prospecto de la vacuna. Todo ese listado de contraindicaciones de enfermedades, el que las haya padecido o el que las tenga, le impide ponerse esa vacuna. Porque ellos son bien claros, dice que la primera reacción adversa y mortal
es el shock anafiláctico que va a producir la vacuna dentro del organismo. ¿Cómo no, doctora? De verdad, estamos sumamente impactados y agradecidos por el aporte que usted nos está dando en este momento. Nicaragüenses, el llamado es mucho cuidado a esta vacuna. Hay una enorme propaganda de parte del partido de gobierno Frente Sandinista. Primero hemos visto que lo que, y lo hemos vivido, que lo que han querido es matarnos. Nos han matado, luego nos lanzaron a que nos contagiaran, ahí todo mundo, ahí está. Ahorita yo no sé si hoy viernes debe haber partido de béisbol, full el estadio, no les importa. Ya ahorita se está presentando un nuevo, el nuevo brote que se esperaba en 2 semanas. Doctora, tengo entendido que ya esta situación está afectando en este mismo momento ya a los nicaragüenses. Usted tiene conocimiento, porque yo sé que usted está tratando a muchos pacientes que padecen en este momento la enfermedad del COVID-19. ¿Cuál es la característica que ha estado viendo? Y con esto vamos a terminar, doctora. Bueno, la segunda ola del rebrote no solo se está viviendo ya en Nicaragua, se está viviendo a nivel mundial. Debido al mecanismo de transmisión del virus, que se transmite por las gotitas de saliva que quedan en el aire, y que estas gotitas pueden viajar en el aire a diferentes lugares dentro de un mismo ambiente donde hay varias personas. Entonces, el problema básico está en que aunque estén usando mascarilla, en los ojos esas gotitas caen y el virus entra por los ojos e infecta a las personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando tenemos un ambiente donde no se promueve el uso de la mascarilla? Entonces, para que me entiendan, y esto sucede con casi todos los virus, vamos a hablar de un virus muy bien conocido, que es el virus del VIH. Cuando una persona se infecta con un virus de VIH, la persona adquiere el virus de la persona que lo infectó. Si esa persona, vamos a suponer, tenía un virus de manera redonda, como un círculo, cuando se introduce al cuerpo de la otra persona, él sufre una mutación. Igual lo hace el coronavirus, él muta. Entonces ese virus ya no va a ser redondo, sino que vamos a suponer que se transforma y se vuelve en cuadrado. Cuando esa persona se encuentra otra y tiene relaciones sexuales, esta persona le transmite el virus redondo y el virus cuadrado. La tercera persona a la que estamos hablando, este sujeto, hereda 2 virus de inicio, pero los 2 virus van a mutar dentro del cuerpo de él. Entonces, vamos a suponer que uno se vuelve triangular y el otro se vuelve un pentágono. Entonces, él va a tener un virus redondo, un cuadrado, un pentágono y un rectángulo. O sea, tiene 4 variedades de virus. Si este tiene relación con otro, él le va a transmitir al nuevo infectado los 4 virus que él tiene, más las 4 mutaciones que va a tener el cuarto sujeto. O sea, el cuarto sujeto va a tener 8 tipos de virus diferentes. Entonces, eso nosotros le llamamos carga viral, las copias del virus. El coronavirus hace lo mismo. La primera persona que se infecta adquiere, porque ahora sabemos que existen 6 tipos de virus, de coronavirus, todos con una composición genética diferente, han variado porciones de la composición genética, y entonces una persona se puede infectar con 1, o con 2, o con 3, o con las 6 variedades en un mismo momento. Eso quiere decir que la carga viral en una persona, si solo tiene una variedad, es más baja que el que pueda tener 2, 3, o 6 variedades de virus. Cuando las personas se encuentran, transmiten esas variedades de virus a los que tienen a su alrededor. Entonces, cuando nosotros hablamos de carga viral, nosotros medimos en la carga viral la copia de los virus. Entonces, vamos a suponer que una persona tiene 10 copias virales, su carga viral está baja. Si la comparamos con uno que tiene una copia viral de 100 o de 1 millón, es mucho más alta. A mayor carga viral, mayor son los síntomas y el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué pasa ahora? Cuando juntamos varias personas en un mismo lugar, entonces el que anda 10 virus, el que anda 100, el que anda 1 millón, los reparte de esa misma manera a su alrededor. Entonces, si hay 3 personas,
Que van a pueden agarrar, solo el de 100 y el de 10 se va con esa carga viral. Si agarra las tres cargas virales, el resto del grupo se van con toda esa carga viral. Sí. Entonces, a mayor carga viral y mayor variedad genética de cualquiera de los seis tipos del coronavirus, entonces la transmisión de estas personas dentro de su círculo familiar, o sea, regresan de la calle y van para sus casas, lo van a distribuir de la misma manera. El que llevó 1 millón va a llevar 1 millón de carga viral a su casa y se la va a transmitir a todos los elementos de su casa. ¿Cómo no? Doctora, yo sé que esta es una explicación sumamente amplia. La voy a interrumpir por un momento porque ya llegamos al final de la transmisión. Vamos a dedicar un programa especial para que usted nos explique toda esta metodología de contagio que existe, por qué va pasando de un lugar a otro, y quiero pues agradecer a todos nuestros participantes a esta hora, a usted, doctora, que nos atendió en este mismo momento para hacer esta conversación. Vamos a hablar próximamente y les quiero invitar a que estén pendientes el sexo y el coronavirus. Esto es importante, este tema vamos a abordar, doctora. Yo sé que ustedes hemos estado en contacto, tratando de contactar también a otro médico nicaragüense que está en México, que ha estudiado el tema, y lo vamos a hacer en conjunto con la doctora Torres para profundizar acerca de cómo afecta la sexualidad el COVID-19. Muchísimas gracias, doctora. Un gran abrazo, un saludo para todos ustedes que han estado pendientes de esta importantísima transmisión a esta hora. Muy buenas noches. Buenas noches.